Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista aquí en el lago del Parque de Mayo, disfrutando de un día bellísimo sobre la ciudad de Bahía Blanca. Les damos a todos ustedes la bienvenida a este momento que utilizamos para hablar de paisaje, de diseño, de vida al aire libre y de naturaleza. Nada más ni nada menos que hablar de naturaleza. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, el primer bloque hablando de diseño. Y en particular, en este caso, vamos a compartir el diseño de Liliana Gutiérrez, de la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez, en una propiedad ubicada en el macrocentro de la ciudad de Bahía Blanca. En realidad se trata de una puesta a punto, eso que tantas veces a lo largo de estos años les hemos hablado, aggiornar el jardín, poder vivenciarlo diferente, con diferentes especies vegetales. Pero mucho más se los cuenta Liliana en la siguiente nota. Bueno, Liliana, bienvenida a Nuevo Ciclo. Hacía tiempo, sí, que no. Sí, arrancamos nuevo año. Y bueno, en este caso mostrando un jardín aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, este, como verás, un jardín está cerca de Alem, que parece sí. Mentira tener este espacio verde en este lugar. Muy largo, sí. La propietaria en realidad quería un cambio. La idea fue trabajar todos los cantos, todo el espacio que está acá a espaldas nuestras. Siempre cuando hacemos este tipo de arreglos, digamos que no es un diseño desde el vamos, la idea principal es tratar de mantener las especies que había, repetirlas, cambiarlas de lugar. Es decir, muchas especies que trasplantamos, que estaban en los canteros, como nandinas, abelias, había un heliagnus, un laurentino, bueno, todo eso se fue pasando a todo este espacio que había huecos, entonces ahí tratamos de completar y tratar de armar un macizo armónico. Bueno, después se le presentaron dos alternativas de canteros con trabajos con fotos, en los cuales, bueno, como conclusión quedó esto. Digamos, empezamos del lugar desde la pileta, ahí la idea fue... Primero decime qué había anteriormente. Ah, bueno, no, en ese sector teníamos nandinas, es decir, en general para los canteros que eran muy angostos hay plantas demasiado grandes, como la fotiña. La fotiña se trató de reducir y no se saca porque de alguna manera tapa la visual que tiene el vecino hacia la pileta. Bien. Entonces eso se dejó. Lo que sí se trasplantó fueron laurentinos, heliagnus y abelias y nandinas, que estaban todos en el cantero al lado de la pileta. Sí. En un primer momento el diseño fue con rosas. Es decir, la idea de la rosa, la iceberg blanca y demás, era porque todo este espacio vos ves que es bastante oscuro, tenemos paredes de ladrillo, mucho verde, entonces eso le iba a dar mucha luminosidad. Pero por otro lado después, el cantero también veíamos que era un poco angosto como para que la rosa se desarrollara en toda su amplitud, después la gente iba a pasar por ahí, se iba a pinchar, bueno. Conclusión, eso lo descartamos y bueno, lo que quedó fueron hemerocallis de color amarilla, quedó un jazmín amarillo, se pusieron equisetum porque a la propietaria le encantó la idea del equisetum con las piedras plato y después el resto se completó con perosquias que como verás todavía están en flor y gauras. De todas maneras las perosquias fueron podadas varias veces porque eso crece y florece, bueno, hasta el otoño. Bueno, después siguiendo con el cantero donde están las palmeras y demás, cambiamos las nandinas, ya había una delante de la palmera, pusimos las otras dos. Todo ese sector es muy complicado porque acá, como verás, hay cañas bambú de los dos lados. Sí, o sea que cuando vos haces un pozo, acá es raíz, entonces hay que hacerle un pozo muy amplio, tratar de eliminar todo ese tipo de raíces, agregarle mucho compost, mucha tierra para que la planta pueda desarrollar. Bueno, entonces ahí completamos enfrente de las nandinas con tulbalgias, ya existían los agapanthus,
celestes, seguimos con Agapanthus celeste, es decir, ahora hicimos algunos arreglos, ahora último pusimos más Agapanthus, y después a la propietaria también le gustaban las gramíneas, así que bueno, como ves, acá pusimos poas, que estuvieron bellísimas en la primavera. Seguimos con las tulbalgias, la idea un poco era unificar criterios. Exacto. ¿No? Bueno, tenemos las frambuesas intocables, porque las frambuesas son del hijo, así que eso no se toca. Y después, todo este sector que tenemos acá a la derecha es un sector con sol de mañana, un lugar bárbaro, en el cual se conservó el jazmín del Cabo. Una de las ideas había sido seguir con jazmines del Cabo y clivias, pero fue desechada. Así que pusimos caña enana y dianela tasmarica. Las dianelas crecieron divinas, las cañas enanas están bárbaras porque como no le da el sol fuerte del verano, estuvieron verdes, no se deterioraron, pasaron el invierno. Bueno, en el cantero donde ves el abedul, sí, volamos todas las macetitas que tenía. Viste que normalmente pasa eso de que encontrás todo macetita, sí, pero el gran impacto que tenés con ese lugar. Claro, así que macetitas, desaparecieron todas. Y bueno, siguiendo el marco del cantero, que es cuadrado, le diseñé un cuadrado de sefirantes, como verás, ahora están en todo su esplendor, que también se han desarrollado muy bien porque les da el sol de mañana. El sefirante, a pesar de ser una planta nativa y rústica, no le gusta el sol de la tarde. Entonces así se mantiene. Bueno, te aclaro que los canteros, bueno, todos los canteros les pusimos en un sector chips, se cubrió con plástico, en el resto lo mismo, donde pusimos las piedra plato, así que bueno, en realidad son de bajo mantenimiento, tienen todos riego por goteo. Bien. El resto tiene riego por aspersión, que ya estaba instalado. Y bueno, después hacemos un mantenimiento, ahora vinimos y bueno, hicimos podas, estuvimos limpiando los canteros, repusimos un poco los chips, porque los chips son divinos, pero ¿viste? Como que se van. Sí, se van deteriorando, el color también se deteriora, en fin. ¿Por qué dijiste pusimos tela y no nylon? El tema del nylon a mí no me ha dado mucho resultado porque si le pones el chip, se corre. Sí. Entonces, a veces he mezclado un poco de arena con chip como para que eso, a pesar de que vos el nylon lo perforás, se corre con el viento. Y después, pequeños lugarcitos donde aparece el plástico, es como que se levanta porque está quemado, entonces lo tenés que empezar a tapar. Y la tela, esa tela TNT creo que es... Mencillo. Sí, un tipo de eso, pero más económico que Si bien no dura mucho, pero por lo menos eso es como que se pega a la tierra. Vos le tirás la piedrita y queda pegadito, ¿no? Buen consejo. Sí. Buen consejo. Entonces, bueno, de pronto, viste, todas estas cosas, o sea, necesitan su mantenimiento, la piedrita, el peregullito, vos cada tanto también le tenés que agregar al cantero. Sí. No son cosas definitivas. O sea, en el momento que vos agregás ese tipo de elementos, los tenés que tenés un mantenimiento, ¿no? Es como puntear la tierrita, es decir, tenés que tener determinados cuidados. Pero es como esto que este trabajo que vos hacés en este espacio, que verdaderamente es muy lindo, es como que rejuvenece el jardín. Sí, sí, por supuesto. Ayornarlo un poquito a las tendencias, que es lo bueno que tiene un jardín, que es dinámico, que va cambiando, que el propietario puede ir ayornando y agregando cosas o cambiando, y hace ese juego maravilloso de volver a disfrutar del espacio, ¿no? Claro, es más, el hecho de todo esto generó después este espacio, es decir, la gente en la medida que ve que el jardín evoluciona, y lo que te quería comentar, lo que es importante que yo he visto muchas veces en los jardines es el propietario después como ellos mismos se motivan, se fijan en el detalle, te preguntan, es decir, te llaman cada tanto para decir, bueno, ahora, ¿cómo mantenemos todo esto? Porque realmente a veces vos diseñás un jardín, pasa un determinado tiempo y la gente, como no conoce el mantenimiento de cada una de las especies, cuando vos volvés a ese lugar, decís, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, te digo que me ha pasado en varios lados, en Suárez también, que algún día lo vamos a ir a filmar,
No sabés, la gente, los propietarios, el canterito prolijito, sí, con los unchitos, divino. La verdad que es una gratificación, es un placer. Bueno, Liliana, gracias. ¿Eh? Bueno, nos vemos. Con la compañía de estos patos aquí en el lago del Parque de Mayo y hablando del diseño que compartíamos recién con Liliana. Ustedes habrán notado que dentro de las especies, miren cómo se meten en el agua, qué lindos. Dentro de las especies vegetales que habíamos hablado en este diseño, hay una que quizás no es muy utilizada o no fue muy utilizada dentro del área del parque, del jardín, de los canteros. Se trata de perosquias. Para conocer muchísimo más de la misma, vamos a compartir la siguiente ficha técnica. Bueno, las perosquias es una herbácea perenne. En realidad es una especie que se está difundiendo mucho porque tiene una abundante floración que comienza desde la primavera y en el otoño todavía sigue floreciendo. Es una planta como para darle espacio porque crece su follaje en forma abundante. El follaje es tenue, es un color grisáceo azulado que contrasta perfectamente con las flores azules. Esas flores azules son alargadas. Hay que tener en cuenta que es una planta que llega a los 70, 80 centímetros de altura. Muy buena combinación, por ejemplo, con colores oscuros, con berberes, con los Cotinus cojigria, que después les vamos a pasar una imagen. Como es una especie así relativamente rústica, forma matas desuniformes, desprolijas en alguna manera, tienen mucho movimiento, quedan muy bien combinadas con otras herbáceas, también con gramíneas, les gusta el sol y, bueno, digamos que lo único que en el invierno todo ese follaje abundante desaparece, tenemos que hacerle podas casi a ras de suelo y después vuelve a brotar. De todas maneras, también está bueno durante el periodo vegetativo ir haciéndole podas para que las matas, digamos, se mantengan más compactas y no se abran y se caigan las ramas. Bueno, en esta oportunidad les voy a comentar sobre herbáceas perennes, la secuencia de floración. O sea, la idea es que uno siempre en el jardín tenga en alguna época del año algún toque de color, aunque, digamos, las que yo les voy a nombrar no tienen una extensa floración como las que nosotros estamos acostumbrados, como las gauras y las perosquias, pero bueno, un poco la idea es que también en el jardín introduzcamos especies que no son tan tradicionales. La que sí es tradicional y que ya la hemos presentado varias veces es el Iberis sempervirens, que le dicen canastillo de plata. Esa es una matita que florece de color blanco, flores de color blanco desde todo el invierno hasta la primavera. En realidad esta plantita es sumamente resistente a la sequía, a las heladas. La precaución que tenemos que tener es que después de la floración, que es muy abundante, se debe podar la planta dejando tallitos solamente de 10 centímetros o un poco menos, a los efectos de que la mata siempre nos quede una mata baja y compacta. Le gusta el sol y se adapta a cualquier tipo de suelo. Después, en secuencia de floración, seguimos con el Ornithogalum. El Ornithogalum, a pesar de que tiene un nombre muy difícil, es una planta bulbosa y hay dos tipos. Una especie que es la que se llama umbellatum y está muy buena como para que se naturalice debajo de las especies arbóreas de hoja caduca. Su periodo vegetativo empieza en el invierno, entre fines del invierno y primavera. Tiene unas hojitas alargadas y esta tiene una altura más o menos de unos 30 centímetros. La flor es blanca, son flores estrelladas que se van abriendo desde la base del tallo floral hacia arriba. Y hay otra especie que se llama Thyrsoides, que la vara floral y la planta es un poco más alta y que se utiliza para flor cortada. Como experiencia, yo he comprado para flor cortada, las he puesto en agua y duran aproximadamente casi un mes con flor, porque la vara, como en el extremo no está abierta, se va abriendo de a poco.
Si uno las coloca en una maceta, al año siguiente de plantarlo, uno puede comprar un bulbito que se debe plantar ahora, y al año siguiente la maceta está llena de hijitos, o sea, que a su vez después eso nosotros lo podemos utilizar para dividir la mata plantando los bulbitos hijos. Seguimos entre fines de primavera y principios de verano con la anifofia. La anifofia también es conocida, es una planta sumamente rústica. En general, todas las que les nombré hasta ahora tampoco requieren mucha agua. Y las flores, también se las llama bandera española, las flores son de color naranja cuando recién abren y después los pigmentos se van oxidando y toman un color amarillento. En realidad, si uno mira la planta, pareciera que la vara floral uno la ve crecer porque va desarrollando sumamente rápido. Las precauciones por ahí que uno tiene que tener es que después de la floración, como esas matas son sumamente grandes con el tiempo, tenemos que hacer una poda de hojas y dejar la mata un poco más compacta, porque las hojas viejas, digamos, empiezan a desparramar. También es importante hacer divisiones de mata porque también esta es una planta que necesita mucho espacio, llega a tener con vara floral y todo a veces hasta 1,80 m de altura. Resiste la sequía y las heladas, es decir, en Suárez están plantadas en parques totalmente desprotegidas que han soportado temperaturas de 18, menos 18 grados. Tenemos la otra variedad que es totalmente amarilla, que algunos lo llaman tritoma, que bueno, la vara en realidad es toda amarilla la flor y es una mata un poquito más chica, un poco más compacta. Que en realidad ahora se la está viendo bastante en los jardines. Y bueno, y por último tenemos una nativa que le llaman azucenita roja, que se llama Rhodophyllia bífida. Esta es una plantita pequeña que tiene aproximadamente unos 30 centímetros de altura. Es una plantita que tiene 2 o 3 hojas y de 3 a 6 flores. Las flores son de color escarlata y aparecen en forma de umbela, como el agapanthus. Y tiene un comportamiento muy parecido al abrantus, ese tulipancito que aparece después de un periodo de sequía y después una lluvia muy intensa. Bueno, en este caso, la Rhodophyllia tiene la misma característica. En realidad es nativa de las zonas de provincia de Buenos Aires, se desarrolla muy bien al lado de los arroyos, de los ríos, en la zona del Uruguay, y es una especie endémica. Es decir, endémica significa que es justamente de ese lugar, que si por algún motivo, por el avance de la civilización o por algún motivo climático y demás, desaparece, probablemente desaparezca del planeta, porque eso es lo que significa endémica. Bueno, esta plantita florece y después da las hojas. Y tiene la particularidad, lo mismo que el abrantus, que con el tiempo el bulbo va profundizándose cada vez más y llega a lo mejor a los 25 centímetros de profundidad. Por lo tanto, cuando ustedes la trasplanten, deben profundizar bastante para poder sacarla con bulbo y todo. Y si no, otra manera de multiplicarla es a través de semilla. Bueno, esta planta también es sumamente rústica y le gusta el sol.